Àngel és una d'aquelles persones que recordes amb molta estima. Per què? Perquè és una persona molt professional, és un jugador de futbol que venia d'un club com a l'Espanyol, amb la història, formant part de la seva plantilla durant moltes temporades sent capità, i que en aquell moment vingués a portar el nostre equip, doncs jo crec que va portar molt, sobretot la serenitat. Sabia el que s'havia de fer i sabia què estava passant, no? Si mal no recuerdo, cuando yo llegué a Tarragona, que pude afortunadamente para mí, por desgracia de un compañero como Manolo, no tener que esperar a enero, sino que pude incorporarme a final de noviembre, primero de diciembre, el objetivo no era el ascenso. Yo creo que el objetivo del ascenso, bueno, lo fuimos así labrando poco a poco y al final se consiguió. Yo creo que una temporada y media como estuve yo, con un ascenso y una temporada en primera división, pues es para guardar un gran recuerdo. Y claro, yo cuando llego allí, él llevaba el 8, que es el dorsal que yo tenía también en el Español, y no sé si había algún dorsal más para elegir, ahora te mentiría, pero bueno, viendo las opciones, a mí me hacía gracia llevar el 8, y yo lo llamé primero pues para informarme y preocuparme por la lesión, y luego para pedirle permiso para llevar su 8, y él pues me lo cedió con el compromiso de que a la temporada siguiente él lo recuperara como así fue. Recuerdo aquella época no solo por el ascenso, sino por el día a día, ¿no? Por ir a entrenar y pasártelo bien antes de entrenar, durante los rondos y después de entrenar, los viajes, era un ambiente guapo. Yo entro y notas cierto respeto, ¿no? Porque dices, tú al final tienes que jugar muchas temporadas en primera, y aunque ha habido compañeros pues como tú, como Bolo, que también han tenido esa experiencia, la mayoría no. Y notas ese respeto, pero al final yo intenté integrarme como uno más, y lo que te he dicho, al final los que te dan el ostión, digamos, son David y Diego, con bromas que ahora mismo aquí no puedo reproducir, pero son bromas que dices, hostia, pues me lo voy a pasar bien, ¿no? Yo debuté contra el Madrid y luego fuimos al campo de Almería, y él siempre me acordaría que me decía, mira Ángel, yo te veo, que estás como... que estás en Semana Santa y escuchas la procesión y la escuchas allí y vas, y cuando llegas tarde. Y pues, es cierto, era verdad, me costó primero adaptarme a la forma de entrenar, porque uno viene con el chip de 10, 12 años atrás, algo totalmente diferente, y luego los partidos, ¿no? Los partidos, nosotros los ganábamos porque teníamos mucha calidad delante, empezando por ti, por los hermanos Pérez, por Diego, por el otro Diego, por Isma, por Diego. Pero claro, llegábamos muy rápido arriba. Yo estaba más acostumbrado a que se pasaran por a elaborar ti, ¿no? Para llegar. Sí, que se apoyaran en ti, y me costó entender que en vez de estar mirando para mi defensa, no, date la vuelta y mira a tus delanteros, y a partir de la segunda jugada, ahí hacemos peligro porque había mucha calidad. No debuté como titular, debuté como suplente, y perdimos 0-1 y salí, pues no sé si recuerdo, 15 o 20 minutos y pocos balones toqué, la verdad, porque era lo que hablaba, decía, ¿no? Antes, ¿no? Cuando tú llegabas, el balón ya no estaba ahí, ¿no? Claro, y encima perdiendo, que había incluso más prisa, pero bueno, pues tuve la suerte y el premio de debutar nada más llegar, que eso es la mejor forma de integrarte, ¿no? Entrar en dinámica de partidos. Un momento, espera. Este es el famoso 8 de Manolo. Muy bien. Hostia, qué mítica. Bueno, ha sido un placer, y espero que este año, que se cumplen 15 años, se haga alguna celebración o algo, ¿no?